La persona que no se revierte de esta mística son unos individuos que realmente, ¿no? Que realmente no llegan a ese calificativo de maestro. Para Juan Vázquez, la ley debe ser aplicada con rigor cuando los casos se comprueben y evitar que se manche la honra general de los maestros. El magisterio está dolido, el magisterio está fastidiado por generalizar la situación que se dio de manera especial en el Colegio Abad. Y hoy están sacando los casos que son reservados y se está revictimizando a las víctimas. Y eso es un grave error. Los políticos se están agarrando de esto para quizá hacer quedar mal a un determinado gremio o a determinados personajes, ¿no? Miriam Salgado, rectora de la Unidad Educativa Ibarra, lamenta la situación e indicó que en cada entidad deben trabajarse planes conjuntos de prevención. Educación preventiva. En cuanto a seguridad, control de la formación de nuestros niñas, niños y adolescentes, en las instituciones educativas el trabajo es muy arduo, es muy extenso y son muchos los riesgos que tienen nuestros niños. Desde la salida de sus hogares, ¿no? Hasta la llegada a nuestra institución, mientras están dentro de la institución, aquí debe funcionar el equipo multidisciplinario, porque nosotros tenemos esa responsabilidad. En las calles, varias madres de familia entrevistadas por este medio de comunicación solo demostraron su sobra. Admiten que es inevitable sentir temor por la integridad de sus hijos. Mal, pues, muy preocupada porque las niñas están... O sea, uno no se sabe si están seguras en las escuelas, entonces sí deberían tomar muchas medidas en base a eso. Algo doloroso, algo duro para una madre de familia, saber que sus hijos enfrentan esas cosas. Sí, ya no hay seguridad para mandarles a la escuela y uno se siente temeroso, igual que ellos también, pues, que no se sienten seguros. Y los estudiantes también solicitan el control y justicia en hechos de violencia sexual. Lo veo muy mal porque deberían respetar los derechos de las personas de estar con cualquiera que le guste. Con imágenes de Eddie Mafla, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.